tal? Yo soy J.M. Montaño. ¿Y cómo estás, muchachón? El día de hoy yo estoy muy nervioso, muy feliz al mismo tiempo, porque como lo ves en el título de aquí abajo, volvemos a empezar desde cero. Y literal, vamos a empezar, como lo están viendo ustedes, vamos a empezar desde cero. El año pasado, en noviembre del 2019, decidí cortarme mi cabello después de 3 años de dejarlo crecer. En ese momento yo tenía claro varias cosas. Una, que me lo iba a pintar. Dos, que me iba a rapar. Tres, que me lo iba a cortar como Maluma en algún momento. Y cuatro, que me iba a volver a dejar crecer el cabello otra vez desde cero. Muchos de ustedes en varios videos sobre mi cabello largo, donde yo les daba como los consejos para tener el cabello largo, como todo el proceso de cómo yo lo hice o cómo lo hubiera hecho en algunas circunstancias o en algunas cosas que yo hubiera cambiado, muchos de ustedes siempre en los comentarios me decían, ¿por qué no te rapas y lo dejas crecer desde cero? ¿Por qué no te rapas y nos muestras el proceso de crecimiento con la teoría que tú nos estás diciendo, con tus consejos, mostrándonos cómo se hace, pero desde cero? ¿Cómo lo harías desde cero? Y sinceramente, estoy muy nervioso porque no sé cómo lo voy a dejar crecer desde cero completamente. No sé cuáles van a ser los próximos pasos que voy a estar siguiendo en los próximos 4 o 5 meses que mi cabello me va a crecer un poco más. Porque si les soy sincero, sé cómo dejar crecer mi cabello cuando tenía algo más de cabello. Sé cómo hacerlo, los pasos que yo les he dado a ustedes son como yo lo hice o como yo lo haría en cambiando algunas cosas. Sé cómo me va a crecer el cabello en esas circunstancias, pero no en estas. En estas es completamente desconocido para mí, porque lo voy a dejar crecer desde cero. Y cuando yo leía los comentarios de ustedes que me decían, ¿por qué no te rapas? ¿Por qué no te rapas y empiezas de cero? Y nosotros nos unimos al reto y muchos de nosotros nos cortamos y nos rapamos y nos hacemos y nos dejamos crecer el cabello. Lo pensaba y lo estuve pensando y lo estuve pensando. Y al mismo tiempo, en ese momento que tenía mi cabello largo, me daba mucho miedo y mucho nerviosismo porque tenía mi cabello largo y no imaginaba raparme en ese momento para volver a dejarme crecer el cabello. No, en esos momentos no conectaba mi cabeza a eso. Pero el año pasado que me corté el cabello, dije, ok, si ya me corté el cabello y si a muchos muchachones los estoy inspirando para dejarse crecer el cabello, ¿y por qué no poner en marcha y por qué no poner lo que yo les estoy queriendo compartir a prueba? Las formas en cómo yo les estoy diciendo que se dejen crecer el cabello, en los tiempos que se tienen que cortar el cabello, los tipos de cortes que tienen que hacerlo y documentarlo todo, documentar absolutamente todo, cada corte de cabello que yo vaya a la barbería, la explicación que yo le doy a él, al barbero, todo eso va a estar completamente documentado aquí en mi canal de YouTube para cuando ustedes vayan a cortarse el cabello, sepan cuáles son los pasos a seguir y cómo explicarle a su barbero cómo se deben de cortar el cabello. Así que sí, mi muchachón, me voy a volver a dejar crecer el cabello. Esta fue la última vez que me rapé. No me voy a volver a cortar el cabello. Sabrá Dios en cuántos meses, de verdad. Yo creo que le calculo unos 4, 5 meses para tener mi cabello un poco más largo. O sea, un poco crecido. Ni siquiera lo voy a tener largo, no lo voy a tener nada largo. Pero un poco crecido para poder hacer quizás unos cuantos ajustes. No va a ser un corte como tal, pero sí unos ajustes. Que como les digo, eso va a estar documentado aquí en mi canal. Para que ustedes, junto conmigo, pues vean todo el proceso y si se lo están dejando crecer, pues vean cómo se hace. Y me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que ustedes también, muchachones, se unan pues al reto muchachón. Ustedes ya saben lo que es este reto muchachón, que se los decía cuando tenían el cabello largo, que se unieran y que se estaban dejando crecer el cabello ustedes, pues también utilizaran el hashtag reto muchachón, me etiquetaran en sus fotografías en Instagram, utilizaran el hashtag en Instagram, me compartieran sus historias de cómo van creciendo su cabello en Instagram. Todo esto para yo documentarlo y también mostrárselos a ustedes quizás en un futuro de cómo ustedes muchachones que se están uniendo al reto, pues van con su proceso de crecimiento. Por eso, mi muchachón, si te quieres unir a este reto, te invito a que te rapes desde cero. Vamos a dejarnos crecer el cabello y vamos a hacer el reto muchachón desde cero. Yo lo haré desde cero, me acabo de rapar el día de hoy. Y ustedes, cuando se estén rapando,
graben una historia en Instagram, etiquétenme a mí y utilicen el hashtag #RetoMuchachón para yo poder compartirlo en mis historias y así saber cuántos muchachones se están uniendo a este reto de dejarse crecer el cabello desde cero. Así que nada me haría más feliz que ver a ustedes, muchachones, raparse y dejarse crecer el cabello desde cero y acompañarnos todos en este proceso desde cero, desde el primer día, desde el día de hoy, iniciar todos a dejarnos crecer el cabello y ver nuestro crecimiento, nuestro proceso en el transcurso de los meses, ver cómo vamos todos en esto y apoyarnos unos a los otros, responder y resolver las dudas que nos podamos estar teniendo todos. Así que ya sabes, rápate y únete al reto, muchachón, etiquetándome en Instagram y utilizando el hashtag en tus fotografías, tanto en Instagram como en tus historias. ¡Uf! ¡Wow! Esa es parte 1. Ahora viene la parte 2. Cuando les hice ese video en noviembre del año pasado, que me corté el cabello, les dije que me cortaba el cabello por una cuestión más. Pero no quieran pensar que no voy a volver a dejarme crecer el cabello. Esto, detrás de todo lo que les acabo de contar, también hay otro motivo por el que fue principalmente lo que me motivó muchísimo más a cortarme el cabello. Y es que si ustedes se preguntan si me voy a volver a dejar crecer el cabello, pues les tengo una sorpresa y una noticia, porque la verdad que me quise cortar el cabello de esta forma porque estoy trabajando en un proyecto. Voy a iniciar a trabajar en un proyecto que no les puedo comentar mucho, pero sí les puedo adelantar un poquito que para probar el proyecto y que el proyecto funciona de verdad, necesitaba cortarme el cabello para poder probar el producto en mí y en mi cabello, para saber que en realidad está funcionando y que en realidad funciona. Una sorpresa y un proyecto sorpresa en el que estaría yo trabajando por los próximos meses, o viéndolo ahora, por el próximo año o años. Muchos de ustedes le atinaron, muchos de ustedes estuvieron escribiendo ahí cuál creían ustedes que iba a ser el proyecto en el que iba a estar trabajando. Y hoy, muchachones, no sé si debería decirles esto, pero hoy quiero compartirles que voy a estar trabajando en mi propia marca de productos para el cabello. Así es, muchachones. Me rapo y quiero probar todos esos productos para el cabello que voy a estar creando para ustedes y voy a estarlos utilizando en mí y voy a estar buscando lo mejor en productos para el cabello para que ustedes lo puedan tener. Y espero dentro de unos meses o un año o dos años o no sé cuánto tiempo me tome y me tarde poder traerles y mostrarles a ustedes estos productos de mi marca, de mi creación, y a ustedes les guste tanto como a mí y me acompañen también durante todo este proceso de crear mi propia marca de productos para el cabello, porque voy a estarlo también documentando para que ustedes sean parte de esto y no se pierdan nada, nada del detrás de lo que es crear una marca hasta el producto. Y la tercera noticia que les tengo es que también a partir de ahora ustedes podrán ser miembros de este canal. ¿Qué es miembros del canal? A través de una tarifa mensual van a poder tener acceso exclusivo que nada ni nadie va a tener más que ustedes, muchachonas, que se unan y que sean miembros del canal. En mi Instagram todos los días recibo muchísimos mensajes. Ustedes quizás no se imaginan la cantidad de mensajes que recibo todos los días sobre cuestión de cuidado de la barba y principalmente algo que me preguntan muchísimo es cuestiones del cabello, de cómo se lo están dejando crecer, si está bien, si está mal. Me mandan a veces sus fotografías y yo estoy tratando de responderles a la mayor cantidad de muchachones que puedo, pero en verdad a veces es imposible poder responderles a todos, para poder leerles a todos, para poder responderles después las otras dudas de después de que les respondí las primeras. Créanme, es a veces muy complicado para mí estarles respondiendo a todos, porque después tengo que estar grabando, tengo que estar editando, tengo que estar haciendo muchas otras cosas que de verdad me toman mucho tiempo. Pero he querido y he buscado la forma de cómo acercarme a ustedes un poco más y que podamos crear esta comunidad de muchachones que se están dejando crecer el cabello y que les interesa cuidar su cabello y que les interesa tener el mejor cabello largo posible.
Por eso he creado un programa para todos ustedes, mis muchachones, que se están dejando crecer el cabello y que sean parte de él. Es simple y sencillamente como picarle al botón que está acá abajo que dice unirse. En ese botón ustedes podrán encontrar 3 diferentes categorías de suscripción a este canal, donde ustedes podrán unirse y ser miembros del canal. Desde ser muchachón, que es el nivel número 1, donde ustedes podrán tener videos exclusivos sobre cuidado del cabello y videos antes que nadie los van a poder ustedes ver en exclusiva. También el segundo nivel, donde es muchachón de hueso colorado, donde también tendrán los mismos beneficios del nivel 1, que es ver videos exclusivos sobre cómo dejarse crecer el cabello y cómo cuidarlo y todo el procedimiento que yo voy a estar llevando. También les estaré resolviendo todas las dudas que ustedes tengan en el nivel de muchachón hueso colorado. A esos muchachones que se suscriban al nivel muchachón hueso colorado, les voy a resolver todas sus dudas que tengan siempre. Todos los comentarios, todas las veces que ustedes quieran, toda pregunta que ustedes tengan, pregunta del cabello, a los muchachones de hueso colorado se las voy a estar respondiendo. Y también los muchachones de hueso colorado tendrán las noticias y los preview de mi marca y los productos que voy a estar sacando próximamente. Y por último, el nivel número 3, que es el ejército muchachón, donde van a estar esos muchachones que son ese ejército, esa fuerza que tenemos aquí en el canal. Van a tener los mismos beneficios de los niveles anteriores, ver videos exclusivos antes que nadie, también resolverle sus dudas y sus preguntas sobre el cuidado del cabello, también las noticias, los previews de los productos y mi marca, pero sumado también a este nivel de ejército muchachón, van a tener acceso a una videollamada de 20 minutos al mes conmigo cara a cara para que podamos conversar y tú me hagas todas las preguntas que tengas y resuelvas todas tus dudas. En esos 20 minutos vas a tener tú para charlar conmigo una videollamada al mes para charlar conmigo por 20 minutos, preguntarme lo que quieras de estilo, moda, cuidado del cabello, cuidado de la barba, todo lo que tú quieras en 20 minutos una vez al mes para mi ejército muchachón. Vamos a tener un contacto en redes sociales donde yo te voy a estar viendo tus fotografías en Instagram, tus historias, te voy a estar comentando tus fotografías, te voy a estar dando like y también te voy a estar dando una retroalimentación de alguna cosa por ahí que yo vea que en tu estilo te puede estar haciendo falta y para mejorarlo. También el ejército muchachón tendrá descuentos exclusivos para cuando sea el lanzamiento de mi marca y también un acceso exclusivo de 24 horas antes de abrir mi tienda en línea. Ustedes tendrán en exclusiva acceso antes que nadie para poder comprar los productos que ustedes quieran antes que el resto de las demás personas. Todo esto para mi ejército muchachón. Y esta es la última noticia que les quería dar. Es algo que les quería compartir y que estuve buscando la forma en cómo acercarme más a ustedes y estar más cerca de ustedes muchachones y poder ayudarlos muchísimo más. Cada uno de estos niveles tiene un diferente precio en la suscripción y es una suscripción mensual donde ustedes y yo vamos a poder estar en contacto muchísimo más y poder tener videos antes que nadie, videos exclusivos, todo mi proceso de crecimiento y todo mi proceso documentado de mi cuidado del cabello y cómo me lo voy a estar dejando crecer, solamente lo tendrán los miembros del canal. Así que puedes unirte en este momento a esta familia de muchachones y ser parte de esta familia de muchachones. Y pues bueno, muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad, estoy muy emocionado, muy feliz, porque ya sabes, me voy a dejar crecer el cabello. Y recuerda que si tú te vas a dejar crecer el cabello junto conmigo desde cero, o no importa, como la etapa en la que tú estés, pero si te puedes rapar, mucho mejor. Pero si no quieres rapar y solamente te quieres unir a este reto muchachón, ya sabes que puedes seguirme a mí en Instagram, etiquetarme en mi usuario de Instagram y también con el hashtag reto muchachón y así ver cuántos muchachones se están uniendo y se están formando esta familia que vamos a tener el cabello largo y poder ver todos este proceso. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar trayendo de este proceso de dejarme crecer el cabello y recuerda también unirte a la familia de miembros de esta familia de muchachones. Recuerda dar like al video y también dejarme en los comentarios los próximos videos que tú quisieras ver. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y ahora sí, que comience el reto, muchachón.